acción. No es que es una película de ruta, pero sí a partir de esta situación violenta se ven forzados un viaje inesperado y aferrándonos más que nada al punto de vista del nene, que lo vive por momentos, se mete en el drama y por momentos está en la suya. Escuchan el ascensor, que se abre la puerta y se va a abrir la otra. Entonces vienen rápido acá, sí, y se esconden acá. Juli de este lado. No por luz. No, un poco más allá. Y ellos tienen que estar acá. Sí. Bueno, vamos. Corte. 34A6¿4. En el caso concreto de Seba, vino un día al casting, llegó y se puso a saltar, e hizo como un bardo tremendo, tiró todo, se sentó a hablar y dijo cuatro cosas muy concretas de su vida que me sorprendieron por lo directo. Yo soy muy feliz para hacer esta película. Me llamo Sebastián Molinaro, tengo 7 años y medio. Cuando sea grande, voy a ser cocinero de un restaurante para perros. Cada director tiene su manera. Y la manera de Diego es una manera muy interesante de buscar un poco el pasado de los personajes, meterse con eso, hacer improvisaciones que no están en el libro. Entonces eso también le dio mucho cuerpo y mucho como background a los personajes para tener, para las relaciones, ¿no?, de los personajes. ¿Cuándo voy a volver a la escuela? Mientras estemos acá no vas a volver a la escuela. Y también el tema de trabajar con un chico, que es todo un tema, y poder armar un vínculo con él primero para poder jugar. Sebastián se mete muy bien en la ficción y sale muy bien de la ficción, entiende ese juego y eso tiene mucha fuerza en la peli, porque además la peli está un poco contada desde su punto de vista, ¿no? ¡Ay! Julieta lo que hacía dentro de escena era muchas veces llevarlo a Sebastián para donde yo necesitaba o donde queríamos que vaya a la escena. Entonces era como un trabajo enorme y muy generoso, de una gran generosidad, porque no solo era cuidarse de ella y de su trabajo, sino de llevar la escena para ese lado. ¡Corte! La película además fue filmada en tiempo real, entonces pasábamos de una locación a la otra, como los personajes pasando de una locación a la otra, y pasábamos un poco de los estados emocionales y lo que fuera, también físicos, de una manera real. Acción. Silencio, por favor, vamos con el ensayo. Y fue salir a filmar también con la idea de que lo que sucedía en el rodaje, intentar atraparlo. Como que no era una película absolutamente de plan, sino que de hecho todo lo que es el final de la película y casi las últimas 2 semanas de rodaje se iban construyendo, las iba construyendo día a día. Como si corrieran un montón, ya respiren. Y creo que fue un proceso que desde el principio, mutando como todos los procesos, hasta terminar en esta película, con la cual yo estoy súper contento.